amigos, hoy tenemos aquí un visitante de lujo, un visitante de excepción. Es un canto que me recuerda a Suecia, a los bosques de Suecia. Aquí no es común. Aquí va a cantar hoy y mañana ya no estará. Si escucháis, es un canto sencillo, que lo repite todo el rato, repite tres estrofas. Repite tres estrofas todo el tiempo. Pero es sencillo, pero musical. Por eso se llama mosquitero musical. Come mosquitos e insectitos pequeños entre las hojas. Además, el nombre científico, que es Phioscopus trochilus, Phioscopus trochilus, Phioscopus en griego es el que come entre las hojas, el pajarín que come entre las hojas. Y trochilus es porque se le llamaba reyezuelo, pequeño rey. Pero eso es otra historia. Mosquitero musical es de los pájaros que más lejos viaja, de las aves que más lejos viaja, y eso que es un pájaro pequeñísimo, que pesa, no llega a 9 gramos. Nace aquí en Escandinavia, viene bajando todo esto, cruza el mar Báltico aquí, atraviesa Europa entera, pasa el Pirineo, atraviesa la península ibérica, pasa el estrecho de Gibraltar, llega al norte de África, atraviesa el Sáhara entero, todo el desierto, siendo tan minúsculo, y entonces llega al África subsahariana y ya puede irse, pues a lo mejor a Senegal, o a lo mejor se queda pues en Costa de Marfil, o se va a Kenia, o se va a Sudáfrica, o a cualquier sitio así. Y después tiene que hacer el viaje de vuelta. Entonces el pajarín ha pasado el invierno en alguna zona de África subsahariana, sube para arriba, todo esto, atraviesa el Sahara, atraviesa todo el Sahara, atraviesa el estrecho de Gibraltar, y algunos pues van a las Islas Baleares, otros atraviesan toda la península, el Pirineo, Europa entera, algunos se irán a Gran Bretaña y otros atravesarán el Báltico y se irán a Escandinavia, donde criarán. En este viaje harán etapas de 200 kilómetros, viajarán por las noches, 200 kilómetros, pararán un día o dos en cada sitio e irán haciendo etapas. Entonces hacen un viaje muy largo, que es muy rápido, a lo mejor están hoy aquí y dentro de 10 días están ya en Suecia, ¿no? Y son pájaros muy chiquititos y han ido viajando haciendo estaciones de sedimentación, que se llama, que son paradas que hacen, que a lo mejor están aquí uno o dos días como máximo, y aquí pues reponen. Entonces hoy estar aquí y mañana ya no, o pasado ya desde luego ya no, ya se habrá continuado y habrá seguido su viaje hacia el norte de Europa, donde cría. Entonces de insectitos, y a los pollos les dan orugas pequeñitas. Así que nada, hoy pasa por aquí, se alimenta, nos deja su musiquilla parecida a la del pinzón, pero más suavecita, más musical, más suavecina, y se va. Y seguramente no pase por aquí otro mosquitero musical. Esto ha sido un lujo que hemos tenido hoy. Adiós. Está cayendo. Imaginaos al mosquitero musical volando en estas condiciones, volando por las noches y todo. La que está cayendo y la habrá pillado por ahí de viaje.